Hola, buenas tardes a todos y a todas. Os agradezco vuestra presencia aquí y antes de nada me gustaría comentar que Villena es una ciudad que tiene muchísimas actividades, como estamos viendo últimamente, y solo hay que ver la agenda que el Ayuntamiento ha publicado hasta que para todas las actividades del mes de diciembre y el mes de enero. Y como hoy hay dos presentaciones del libro, una hora a las 19, la nuestra, y luego hay otra presentación de la vida de Juan Fomel en la Mesa de Cultura, pues vamos a tener que disculparse al alcalde a mitad de presentación, sino que si esta presentación se alarga, pues tenga que levantarse y irse, porque está usted disculpado. Bueno, para empezar, pues quisiera agradeceros a todos la compañía para la fundación de este libro, y porque para nosotros es una alegría que este libro haya visto la luz. Esto era algo que se tenía, un proyecto que se tenía parado y que por fin ha podido, gracias al apoyo colectivo de muchas de las asociaciones y muchas de las personas implicadas, pues ha podido ver la luz. Dentro de estas asociaciones y personas implicadas que ha tenido bien que este libro pudiera aparecer, pues está el Ayuntamiento de Villena, con la presencia de concejales del Ayuntamiento y en la mesa acompañándonos nuestro alcalde. Bueno, comentaba la presencia del alcalde en nuestra mesa, Rodrigo Javier Esquiembre. También, este es un libro que, como se sabe, es una recopilación de las actas de dos simposios que se realizaron en el 2011 y en el 2012 aquí en la ciudad de Villena, cuyo organizador de estas jornadas era la Universidad de Alicante, en la figura de Ramón Valdaquí. Además, este libro es coordinado por Inés Pardo y Inocencio Galindo. La razón por la cual nosotros estamos presentando este libro el día 13 de diciembre es precisamente esa, porque queremos conmemorar con este y otros actos que se irán realizando a lo largo del año, pues de alguna manera darle valor a esta figura de Inocencio Galindo que tanto hizo por nosotros y que yo he ido conociendo poco a poco durante estos días a medida que vamos trabajando con este libro, y a él le debemos cosas como el escudo que tenemos actualmente en Villena. Aparte de todas estas asociaciones implicadas, tanto en los congresos, simposios que se realizaron en el 2011 y el 2012, cuyo director de la sede universitaria era Antonio Martínez Pulche, y en el Ayuntamiento estaba Celia Lledó, que realmente también nos apoyó muchísimo para que todo esto fuera adelante. Además de ellos, pues también hay que agradecer el motor de este libro. El motor de este libro es la Asociación Amigos del Castillo Príncipe Don Juan Manuel, que en la mesa también tenemos su representante, a su presidente, que es Antonio Soriano, y que luego le pasaremos la palabra. Esta asociación nace con el objetivo de la reivindicación de la figura de las grandes figuras villeneras, como es el Príncipe Don Juan Manuel, que además de ello son unos apasionados de la historia. Muchas personas importantes que pertenecen al mundo de la historia aquí en Villena, pues pertenecen a esta asociación. Pero no solamente es algo que a todos los de Villena nos da llena de alegría el poder poner en valor la historia del siglo XVII y XVIII de Villena a través de estas ponencias que se realizaron, sino porque tenemos también el honor que nos acompañen en esta noche pues el director del Museo Arqueológico de Elda, Juan Carlos Márquez, y nuestra directora del Museo Arqueológico de Villena, Laura Hernández. Muchas personas también, no quiero olvidarme de todas las personas que también trabajan en esto, en este libro, que es un libro que tiene como tres partes: una parte que habla de la cultura, otra parte que habla de la política y otra parte que habla de la fe, muy importante en este siglo. Y también nos acompaña hoy representando el arquitecto de Villena, don Revillés Rodríguez. Bueno, pues como el libro lo van a comentar otras personas, yo termino mis agradecimientos pues al Círculo Audiovisual Mercantil. Creo que tenemos una sala pues que realmente es maravillosa para hacer todo este tipo de actos, charlas y presentaciones de libros. No está tan fenomenal, yo siempre lo digo, desde el primer momento que les he pedido que me dejaran hacer actividades de la sede, han estado siempre a nuestra disposición. Y hoy, particularmente, pues nos acompaña también una gran exposición de muchos artistas villeneros, como es el Círculo A. Así es que todo en esta noche, menos el tiempo, es agradable y favorable. Así que buenas noches, voy a pasar la palabra
a Ginés Pardo para que nos comente un poco, que es uno de los coordinadores de este libro, para que nos comente cómo nació este libro y por qué lo tenemos aquí. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y mi intervención es para poner de relieve algún pequeño aspecto de este libro que María Ángel no ha citado y que tampoco citará Cruz Alfa porque no entra dentro del ámbito que ellos tenían para presentar este libro. En primer lugar, yo quería agradecer de manera muy especial a la editorial Agua Clara de Alicante y a su director, Luis Bonmatín, la edición de este libro. Si no hubiera sido por el interés de Luis Bonmatín concretamente y la ayuda de manera totalmente abierta y positiva para que el libro pudiera encontrar el cauce adecuado, que es una editorial y una imprenta, para poder ser editado con todas las facilidades habidas y por haber, que esto nos animó precisamente para que este libro pudiera salir. A mí me gusta citarlo porque, claro, esto lo sé yo, que por el tema de coordinación lo he ido llevando. En segundo lugar, quería también decir que en este libro, que recoge las actas de estos simposios, hay dos personas que intervinieron en dos simposios cuya intervención no hemos recogido, un poco porque no había que recogerlas, pero quizás nos ha faltado a la asociación, cuando hemos hecho la introducción, decir el nombre de estas dos personas. Al menos lo digo ahora. Una es la del profesor Berchev de la Universidad de Valencia, de la Politécnica, de la misma Escuela de Bellas Artes, de la que era Inocencio. El profesor Berchev vino a Villena y con una serie de imágenes nos habló de la arquitectura recta y oblicua del arquitecto Caramuel. En aquel momento histórico, una absoluta novedad. Bueno, pues el Palacio Mergelina está hecho con los elementos arquitectónicos de Caramuel. Es una auténtica novedad que el profesor Berchev, junto con luego Navarro de Zubillaga, que también vino y también está en el libro de Bellas Artes de Madrid, pusieron de relieve. Palacio Mergelina es una joya dentro del barroco por su especial característica de ser obra de inspiración de Caramuel. Y en segundo lugar también el profesor José García, profesor de Derecho de la Universidad de Valencia, que es oratoriano, que en realidad no nos dio ninguna conferencia, vino a traernos las copias del libro de las fundaciones oratorianas que hablan en el siglo XVII de la fundación del oratorio de Villena, y las páginas de ese libro vino a traernoslas al simposio. A raíz de esas páginas yo inicié una investigación, por llamarla investigación porque es muy sencilla, ya verán si tienen el libro, sobre la presencia de los oratorianos en Villena. Nos queda un monumento que es de la congregación del oratorio, la iglesia de la congregación, donde está la trinitaria. Aparece una fotografía ahí. Entonces quiero citar a estas dos personas porque colaboraron seriamente en el simposio con novedades que no hemos podido recoger. Quizá algún día, está Laura por aquí, pues hacemos algún artículo para la revista Villena y los incluimos a los dos, porque no pasen al olvido su participación en nuestros saberes. Y termino deseándole también, dándole las gracias a las empresas que han colaborado, en primer lugar, a la Fundación Vivir, que no es una empresa como tal, pero es Antonio Soler, muchas gracias también, creo que también es Antonio Soler, a la empresa Delfín y a la empresa de zapatos Zipi, se me ha olvidado el nombre, Zapellita, perdón. Gracias a la aportación económica de estas tres últimas y sobre todo a la aportación económica del Ayuntamiento, este libro, con la ayuda de Bonmatí y de todos los que estamos aquí, pues ha podido salir adelante. Había que decirlo, ¿verdad? Nada más. Como he comentado anteriormente, uno de los motores que empezaron a hacer todos estos con simposios, que fueron cuatro en realidad, el Renacimiento y el Barroco en Villena, esperemos que tengamos la oportunidad de seguir haciendo simposios para ponerle valores a la historia de Villena, pues fue la Asociación Amigos del Castillo y Príncipe Don Juan Manuel. Así que le paso la palabra a su presidente, Antonio Soriano.
Buenas noches. A ver, en principio somos una asociación bastante joven, nos formamos en 2016 y nos formamos pensando un poquito en la persona de Inocencio. Él era amigo de todos los congregantes que somos aquí, villeneros, todos somos villeneros, y bueno, la asociación la creamos para ir por Villena, para sacar la historia y en este caso para sacar las cosas que Inocencio se quedó. Ahí tenemos dos o tres proyectos que iremos sacando poco a poco y este es el primero del cual nos sentimos orgullosos porque fue el legado que nos dejó un poquito Inocencio ahí. Bueno, nos va a costar sacar los 6 años, pero al final, bueno, pues ha visto la luz y la asociación, hemos luchado mucho para que salga y bueno, en principio todo bien. No tengo más cosas que decir porque es el primer acto que hacemos así sobre el libro y nada, para deciros que iremos poco a poco más a más y que nada, que muchísimas gracias. Bueno, pues para hablarnos del libro y de las partes que consta el libro y cuáles son los tesoros que alberga este libro, pues nos acompaña un profesor de Historia Medieval de la Universidad de Valencia, muy próximo a Villena, oriundo de Villena, y que creo que también pertenece a esta asociación Amigos del Castillo, que es el don Juan Manuel, es que es una persona muy comprometida con el medievo, con Villena y con este libro, que es don Manuel Cruzaza García, profesor de Medieval de la Universidad de Valencia. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En todo caso, el problema siempre del presentador de una obra en la cual no ha participado tampoco directamente, se me lleve, es fundamentalmente que puede caer en la tentación de prolongarse con el tiempo y hacer una tercera acta, cosa que no es mi intención, ni mucho menos. Yo me voy a limitar a hacer una descripción de cara a incitarles a todos ustedes, en general al público que va a acceder a esta obra, a su lectura. Por lo tanto, no es tampoco una aportación de carácter crítico, pueden haber observaciones, pero realmente el tema en sí a mí me queda relativamente un poco lejos. Yo soy más de Sancho de Medina que de los posteriores, pero en todo caso sí que destaca un hecho que ya hemos tenido ocasión entre muchos de comentar, y es que así como el periodo medieval, la época medieval, los siglos sobre todo 14 y más aún 15, parece que Villena tenía una presencia documental en Valencia, en Castilla, etcétera, etcétera, apenas hasta este momento se sabía nada de lo que son los tiempos modernos, es decir, del periodo que va del 16, el nacimiento, hasta el 18, la época de la Ilustración, o principios del 19, ya con la industrialización. Y creo que con estas dos actas, tanto tiempo y tanto esfuerzo han implicado y tanta buena voluntad por parte de todos aquellos que han colaborado en su edición y en su formalización, pues cubre perfectamente un espacio en el cual Villena quizá tenía un cierto vacío. Es como el mapa este de la luna que les falta áreas, pues ahora ya por fin se ha fotografiado alguna otra zona más. Esta obra es dividida en tres partes genéricas, política, fe y cultura, en torno al barroco levantino. Bien, es un título prudente, no es ni mucho menos definitorio, y nos aclara que es la Villena de Torreblanca, de García Hidalgo y del doctor Cerdán. Ciertamente predominan más aún los individuos que las personas que se vinculaban, que rodeaban, que vivían con estos individuos. Pero al fin y al cabo eso es normal, porque el trabajo de la historia desgraciadamente tiene esa limitación. En 451 páginas de un libro que he de decir que formalmente es espléndido, miren ustedes, yo no he contado más de 10 erratas. De 10 erratas, si algún problema es que lo cual, para un libro de 451 páginas, sumen ustedes las opciones de palabras, está bastante bien, ojalá todos pudiéramos decir lo mismo. Y en todo caso, estos tercer y cuarto simposio que entran
en lo que es el contexto histórico, lo que aquí denominan política, la espiritualidad, que es también un acercamiento a un tema bastante todavía virgen, muy inédito, la historia de la Iglesia. Una historia de la Iglesia que necesita todavía una profundización, pero claro, a través de, desde luego, de las fuentes. Y, por otro lado, nos está manifestando dónde está avanzando más la ciencia historiográfica, o la historia en general. Es en la historia del arte. Es la historia del arte, cómo en la historia del arte se va pasando de la descripción al análisis, a la evaluación, con obras muy densas en cuanto a su estudio, que ahora enseguida detallaré. Y sobre todo también, y esto también me gustaría comentarlo, he visto actas de unos simposios que van más allá de lo científico y en donde los que han participado, aquellos que han escrito las ponencias, sí se han esforzado en ser capaces de explicarlo bien. No para un público selecto, escogido, para buscar una serie de datos que se han obtenido de archivo, de fuente, de bibliografía, etcétera, etcétera, sino que han intentado crear una narración, una argumentación coherente y que en muchos, que es que la mayoría de los artículos que he podido leer, algunos más, unos menos, son además de muy agradable lectura. Por lo cual, la obra no se hace ni mucho menos densa, en absoluto. Y sobre todo porque a través de tres personajes importantes se observa cómo Villena sí participa en la historia general, no solo la del Reino de Valencia o el Reino de Murcia donde se encontraba, sino que también ha tenido su presencia en lo que es el conjunto de la historia en mayúsculas de los siglos XVII y XVIII particularmente. Entrando ya a lo que sería más concreto, más específico, ya he hablado de estas tres partes, una sobre política, entiendan política por historia, historia económica, historia social, historia agraria, o sea, cada uno de sus apartados muy bien amalgamados y muy bien unidos, ese apartado de fe, insisto, en donde sobre todo se habla de pensamiento religioso y hay una excelente aproximación a la historia de la Iglesia, además por sus protagonistas, por individuos investigadores que además están vinculados con la propia institución hoy en día, por supuesto. Y por último, la llamada cultura, en donde obviamente sí es cierto, hay una notable carga en torno a lo que es la historia del arte, específicamente o estrictamente hablando. Ahí tenemos la suerte de contar con un excelente artículo que al menos nos da a conocer la figura de un médico importantísimo en la historia de la medicina hispana, el doctor Cerdán, y sus relaciones con Villena. Él es de Villena. Sus relaciones con Villena no fueron tan buenas como sus resultados científicos, pero en fin, eso les dejo a ustedes para que lo vean con una mayor claridad. Y por lo tanto, ambas tres partes están muy equilibradas. No se aprecia que, por ejemplo, veis que solo han hablado de arte, solo han hablado de una serie de congregaciones religiosas. No, está muy bien estructurado para que cuando uno termina en la página 451, cierra el libro, sí tiene una visión general que le incita, y esto es bonito, que le incita a seguir interrogándose, a seguir buscando, y quién sabe si haya personas que puedan verse implicadas, lo cual quiere decir que el vivero historiográfico de Villena continúa y continúa muy activo, al margen de las presentaciones necesarias y oportunas. Esta parte de política cuenta con 180 páginas a lo largo de 6 artículos. El apartado de fe, algo más restringido, son 97 páginas, con 4 artículos, de los cuales, por cierto, 3 se refieren a ese santuario de la Virgen de las Virtudes, que esperemos pronto vuelva a lucir todo su esplendor, gracias al concejo que siempre lo protegió. Y en tercer lugar, la parte de cultura, con 123 páginas y 5 artículos, que nos lleva a un viaje a través
de las personas. Antonio de Torreblanca, Fray Ginés Díaz, un artículo, por cierto, increíblemente bueno, José García Hidalgo y Francisco Cerdán. Pero es que además el regalo final son unos anexos donde, al margen de un documento editado, publicado y asequible, como es el Memorial de Villena de 1707, al rey, a ese rey que les gusta estar cabeza abajo y que se lo merece, dicho sea de paso, es el trabajo, el estudio excelente de todo lo que ocurrió previo a aquella batalla de Almansa en Villena, que fue Villena teatro de operaciones, escenario, y que Villena lo sufrió con toda la dureza que una guerra ya moderna tenía, y sobre todo también ese avance de un nuevo trabajo que esperemos amplíe mucho más sobre lo que fue el otro asedio de Villena, el asedio a su fortaleza por los franceses, y en el cual hemos encontrado una narración muy bien fundamentada, con bases heurísticas, documentos bien tratados, pero muy bien expuestos. Tienen ustedes un literato, desde luego, en ciernes, pero además, por fortuna, también es un historiador. Por lo tanto, insisto, de cada una de las contribuciones, que ahora ya paso a pormenorizar muy brevemente para que ustedes sepan un poco en torno a lo que se habla, la obra empieza con una necesaria y muy ajustado homenaje a el que fue uno de los grandes historiadores de Villena, junto con Soler, con José María Soler, que es Sebastián García Martínez, que realiza un esbozo de avance, sobre todo de sondeo en las fuentes que él estaba trabajando para su inmensa tesis sobre Carlos II y el Reino de Valencia, que fue una de las más punteras en su momento y que parecía bastante conveniente. Pero es que le siguen los importantísimos trabajos de José Azorín Avellán. El primero, la integración de la ciudad de Villena y su élite local en las estructuras territoriales, políticas y sociales del antiguo régimen, viene a decirnos, no les voy a hablar de los de los Fernández de Palencia, etcétera, etcétera, sino de ese, la concreción de un bloque oligárquico a través de una serie de familias con unas estrategias de gestión del patrimonio, de gestión de su propia economía, que les permite ir apropiándose del concejo, ir desembarcando en el concejo. No es, los tiempos actuales no están dando muchas ilusiones con el respecto, se sigue haciendo algo bastante parecido en ese sentido. La prolongación, los vínculos, los conflictos que los hay entre los grupos, porque hay una serie de intereses en juego que se tienen que decidir, y cómo el bloque oligárquico se va autorregulando. Por otra parte, y ahora me voy a nivel general, es importantísimo por cuanto confirma un segundo paso. Las ciudades han sido el mito, las ciudades eran la democracia de la Edad Media, que en la época moderna se habían aristocratizado. No. Es un proceso mucho más complicado. Hay una serie de renovaciones, hay una serie de cambios necesarios, lógicamente, en 500 años. Hay cambios en 40, ¿cómo no va a haber en 500? Esa sería una idea básica. Y sobre todo, que ha sido capaz, de una manera prosopográfica, es decir, con la ficha de cada individuo, acumulando el nombre del grupo familiar, identificando los distintos linajes dentro de cada familia, y sobre todo buscando el porqué de algunos enfrentamientos o, cuidado, de algunas alianzas, etcétera, etcétera. Y además, perfectamente completado con un trabajo que quizá sí que es, mientras que el primero no se hablaría más de un trabajo de historia social, de historia de las familias y de la formación de grupos oligárquicos, que coge economía, coge sociedad
que coge política el otro, aunque eminentemente más político, porque lo que nos está hablando es el papel de Villena en la guerra de sucesión y lo que ocurre con su territorio, la batalla de Almansa, Villena y Caudete, etcétera, etcétera, sí pone en relación que será el gran momento de unos sectores de estas familias. Ese fue el momento, directamente. El cuarto trabajo del profesor José Antonio Moreno Nieves, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Alacant, es una continuación, pero desde otra perspectiva, mientras que el estudio de Azorín es más prosopográfico, más de ficha, más minucioso. El estudio, por el contrario, de Moreno, lo que quiere es ver el funcionamiento. Ya tenemos las piezas, ahora vamos a poner el reloj. ¿Y este reloj cuál es? La articulación del poder municipal. Una articulación en la que, por desgracia para el medievalismo, hay muchos estudios en época moderna, pero no en época medieval, a través de ordenanzas, a través de cómo esas ordenanzas están en realidad apoyando intereses muy concretos y específicos que van a tener un impacto directo en lo que es la sociedad de Villena. Y junto a él, evidentemente, el trabajo de Moreno, o el de Azorín, o el de Hernández, se basan en sus tesis, en sus espléndidas tesis doctorales, y por lo tanto es evidente que no podían salir sino bien. José Luis Hernández, que además, si bien se ha dedicado fundamentalmente a la economía estricta, y eso se aprecia en el culto, que en parte vemos en el número, en la cifra, pero también, y esto es lo bonito, en su interpretación y en ubicar esa interpretación de lo que es las estructuras de la propiedad, las relaciones, el mercado, las compraventas, etcétera, hay que ponerlo en relación con sus consecuencias sociales, porque estamos hablando, en el fondo, de dos elementos que son la misma cosa. De ahí esa configuración del poder local que nos deja perfectamente ya claro qué ocurrirá en Villena hasta lo que será ya el proceso del desarrollo inicial del capitalismo en el siglo XIX y por qué se desarrolla de esa manera y quiénes lo protagonizan, lo cual es bastante importante. Hay un trabajo verdaderamente minucioso, el sexto, que es muy bonito, aunque en ocasiones uno se queda con ganas de más, pero al menos es un libro, es una parte, perdón, un artículo que incita a leer libros, libros de viajes, que además están muy de moda. Últimamente Vicente Vázquez ha desgranado, y no es un trabajo que se escribe rápido, se puede escribir en 4 o 5 días, vamos a poner, un mes, pero cuidado, el material con el que se trabaja, localizar aquellos viajeros que se refieren a Villena, incluso sin conocimiento directo, que vayamos de referencia y las comprobemos, eso es importantísimo. Esas 34 páginas que desgraciadamente nos falta una cuestión que probablemente por cuestiones técnicas no ha sido posible, y es que nos anuncia una bibliografía que nos hace. Es quizá mi único error, creo, o que él no aportase, no lo aportó, seguramente no lo aportó, porque claro, además, ¿por qué? Porque el listado bibliográfico es muy útil cuando, en lugar de poner una nota a pie de página, Inés García, el oratorio de tal, claro, si utilizas el sistema de Harvard, el sistema americano, pones García, página tal, con lo cual véase el listado para buscar a ver García quién es y qué ha contado. Ese es el problema, pero bueno, nada, hay que poner un pero por otro lado, porque si no vamos a salir todos que no vamos a caber por la puerta. Y por lo tanto, ese testimonio, y además es un testimonio interesante, es un testimonio interesante porque yo creo que da unas visiones externas de Villena que pueden resultar pertinentes y oportunas, sobre todo para mover a la reflexión de Villena y de aquellos que, siendo de Villena, lo pueden leer, porque nos habla de esa situación, de ese impasse
en el cual no se está hablando de una gran metrópoli, no se está hablando de una pequeña población, sino que de un área donde puede haber, y de hecho hay algunos elementos que pueden potenciar y llevar adelante la cuestión. En cuanto al artículo, a la parte de FEMP, el estudio de los oratorianos, no porque sea mi primo, que también, sino por un hecho que hemos discutido en muchas ocasiones, es la referencia a ese proyecto de estructuración nueva del obispado de Cartagena, del conflicto que hay entre un obispado cuya sede está en Castilla, pero buena parte de sus tierras están en la Corona de Aragón, el intento de reestructurar en época, aquí voy a llegar y la barrera a mi lado, de Sancho García de Medina, etcétera, etcétera, el proyecto de los Borjas, de intentar racionalizar Xativa, Oriola, Orihuela y Villena, pues hubiera sido, y en ese sentido también al menos quedó algo. El proyecto no fructificó en absoluto, era inviable, probablemente era inviable por muchos motivos, pero sí es importante la acumulación de saberes que se registra en Villena, la capacidad de convertirse en prácticamente una universidad. No es una universidad como puede ser la de Valencia, como puede ser la de Alcalá, que son fundadas por estas épocas, por esta misma época, pero sí un centro de estudios eclesiástico muy importante, que todavía hace que, nada menos que una orden tan especial y tan específica como los oratorianos, una vez han fundado en Mallorca, en Palma, y otra sede en Valencia, la tercera es Villena, lo cual es bastante significativo e importante. Y a partir de aquí, cómo se plasman en esos estudios que, desgraciadamente, al menos en el siglo XVIII, habían entrado ya en una clara atonía que no se pudo solucionar. Aún así, sí hay intentos de soluciones. La parte que estudia Cinto Mariano Boyano en lo que es el estudio de la congregación de los agustinos, con detalles muy interesantes. A mí me interesó, por ejemplo, el problema de la provincia de Andalucía y la provincia de Aragón, y cómo hay una serie de conflictos, de tiras y aflojas. También es capaz de plantear el vínculo directo con el concejo, con el municipio, de lo que era esta congregación. Un estudio de Joaquín Sáez sobre el camarín del Santuario de la Virgen, que es muy destacable desde el punto de vista ya más específico de la historia del arte. La historia del arte, insisto, ha dejado de contarnos el color de las pinturas, para dónde miran, cómo es el trazo, y ahora lo que se preocupan, y esto les ha llevado un enorme reto, y les lleva un enorme reto a interpretar por qué se ha pedido o se ha puesto esto, porque qué significado tiene. Hay toda una serie de mensajes simbólicos que enlazan con el problema de las líneas rectas y de las líneas curvas, y en esa misma línea también una publicación, el Euterio, estupenda, que es precisamente que el primer testimonio sobre esa historia de la Virgen de las Virtudes, con la versión que de 1760 da el doctor Francisco Cerdán. Pero todavía más, es que no solo se habla de lo que nos indica el artículo, es que se habla de un tema que hoy en día en el patrimonio está completamente en boga: el origen de las fiestas populares, las sucesivas reinterpretaciones. La Virgen de las Virtudes no es la Virgen, entre comillas, favorita en el siglo XVI o XVII, pero en el XVIII sí ya lo es. Por lo mismo, la Virgen de los Desamparados, etcétera. Es decir, ojo, la religiosidad, el pensamiento religioso y, algo más importante, la transmisión desde un medio culto, docto, a un medio popular. Porque si la base popular, esa devoción no avanza de ninguna manera. Y, finalmente, el extraordinario trabajo de Javier Navarro de Zubillaga, que, por cierto, es un elemento que hay que leer con mucha atención, sobre todo por los inmensos conocimientos que el profesor
profesor Navarro despliega cuando nos habla de Antonio de Torreblanca, ensamblador, geómetra y tratadista de perspectiva. Es decir, desde un punto de vista demasiado concreto, aparentemente nos está transponiendo todo lo que es su contexto cultural, sus problemas, sus relaciones y sus no adhesiones también. Y por otro lado, un trabajo que yo creo que es una novedad es el de Víctor Marco García, esa labor silenciosa de Fray Ginés Díaz, monje cartujo, y que en parte, hombre, no viene a restar nada a la calidad de quien es el pintor por excelencia, que es José García Hidalgo, pero sí da una aproximación muy importante a esas conexiones entre el contexto general y la acción concreta, específica, a partir de este monje pintor. Evidentemente, el trabajo de Víctor Marco, basado en su tesis doctoral en la Universidad de Alcalá, es sobre la importancia de José García Hidalgo y sus problemas humanos. Es un gran pintor, pero es un gran pintor que 10 años antes de su muerte estaba fuera de juego. Ya era, pues eso, había quedado fuera completamente. Que está entre Villena, donde debió tener algunas cuestiones, vuelve a Villena, perdón, en pocas ocasiones, pero entre Valencia y Madrid siempre, pero en una posición en la cual le está ocurriendo un poco lo que al jugador de fútbol cuando tiene 40 años, ¿no? Como Ronaldo, por ejemplo, así. Y luego un segundo estudio de Valeria Cortés, todavía más específico. Estas 16 páginas son impresionantes por el despliegue de humanismo, de conocimiento científico. Yo cuando lo acabé dije, menos mal que la filosofía nos va a salir del bachillerato, porque si no ese artículo nunca lo hubiéramos leído nadie. Es el estudio de José García Hidalgo como tratadista y esa especulación en torno a las denominadas reglas ciertas, que en realidad es un problema científico absurdo, pero que en aquella época, como hoy en la nuestra, tiene sus cuestiones. Y por último ya, el trabajo de Eleuterio Gandía en torno al trabajo que nos informa de una persona muy poco conocida, Francisco Cerdán, un gran médico, pero que en su calidad humana puede que presentara otras variantes. Y sobre todo la incomprensión en muchos casos del genio, que en ocasiones el genio se olvida de que vive en el mundo y por lo tanto tiene sus más y sus menos con el medio. Y para terminar, porque ya no quiero alargarme demasiado, o más, mejor dicho, esa publicación de José Vicente Arnedo del Memorial de Villena, tal cual Olaspo, exquisita presentación que le da, y sobre todo la interesante cuestión del asedio que se celebró hace poco, su segundo, en sus 200 aniversario. Y claro, solo se me ocurre una cosa, es que claro, viniendo del mariscal Suchet, que era un genio militar, que hubiera sido derrotado por cualquier otro general de su época, pero que aquí se enfrentó a enemigos a los cuales él intelectualmente era muy superiores, pensé en la genialidad que fue que cuando rodea Valencia, la ciudad de Valencia, el general irlandés decide tirar a tierra el Palacio Real, un palacio que era como la alfajería de Zaragoza, pero en aquel momento no era cuestión de patrimonio sino de defensa, quería evitar el bombardeo de Valencia desde esa zona. Y el general mariscal Suchet, muy inteligentemente, entró por donde se entra en Valencia, por el nuevo genio, primero por Zafa, por el segundo, sin problemas, sin un tiro, con toda la ciudad levantada, pero sin un tiro. Y en todo caso, sí que debo decir que las dos colaboraciones que se presentan, que no son colaboraciones, sino que son más bien reseñas de Vicente Arnedo, son bastante destacables. Y por último, completa, y a mi modo de ver, completamente a la altura de lo que estas actas han demostrado, ese panegírico, esa recreación de un panegírico
de don José García Hidalgo. En términos generales, pues tienen ustedes una buena obra, la van a poder leer y con bastante placer, porque además de dar más conocimientos de la historia de Villena, nos da más preocupaciones, más preguntas, más interrogantes. Y eso es bueno, y eso es muy positivo para los lectores. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos hemos quedado aquí con unas ganas de ponernos a leer el libro, pero ya. Bueno, le paso la palabra al señor alcalde Francisco Javier Esquende. Vamos en hora. Sí, seguro. En hora y en emoción, ¿no? Creo que si siempre hemos estado orgullosos y orgullosas de nuestra ciudad, después de las palabras de don Manuel Zapa, le agradezco la síntesis y la capacidad tremenda de iluminarnos, y ahora nada de fallar con una gana tremenda, mucho más que un buscador de Google, ¿no? Creo que has hecho el mejor repaso que nos podías hacer, que creo que nos llena de orgullo, ¿no? De orgullo como villenenses. De hecho, una ciudad como la nuestra, una ciudad rica en patrimonio, rica en historia, rica en valores, tiene tantas aristas, tantas maneras de ver las cosas, tantos planos, que hacía falta algo como esto, en este caso, hablando del barroco, pero previamente los demás simposios que han permitido acercarnos a la historia local. Desde la historia más antigua hasta hoy, nuestra ciudad está llena de elementos, de lugares, de patrimonio, de personas vivas ahora, anteriormente, quienes nos antecedieron, que han dado no solo un buen nombre, sino han dado mucho por la ciudadanía que hoy estamos aquí, que nos antecedieron y que han dado mucho tanto para nuestra comarca como para España. Creo que se ha marcado ese acento, hay personas que van a nivel más particular y personas que han conectado con el poder, han conectado con todo la realidad de nuestra, en su momento, corona de Castilla y de Aragón, y la situación del país como la comprendemos. Y yo creo que es una alegría que podamos estar aquí, me alegro de poder saludarles a cada uno de los presentes, en particular a los compañeros de corporación que nos acompañáis, a las personas que formáis la mesa, o que en esta mesa de alguna manera dais valor y dais razón del trabajo hecho, y me gustaría nombrar a dos personas muy en particular, por un lado a Inocencio Galindo, como una persona que fue parte de estos proyectos, fallecida de forma intempestiva, de forma repentina, y que, bueno, no sé, el aniversario del cuarto, sexto aniversario, bueno, creo que es un momento de recuerdo, y importante su figura, porque hizo mucho por la historia local, por los conocimientos que tenemos, en particular, como se nombraba, por el escudo de gente, pero mucho de la mano de todo este grupo de personas que trabajaban en el simposio, pues hizo mucho por mantener viva la historia y por recuperar muchos elementos. Otra persona importante que estaba aquí, ahora creo que ya no la veo, Celia de Ló, como anterior alcaldesa, que fue quien, alrededor de 2008-2009, pues propuso la idea, junto a Genés Pardo y sus colaboradores, por la idea de plantear una serie de trabajos y de investigaciones alrededor de nuestra historia. Una historia que, bueno, entra en los tiempos de la Edad Media, con Sancho de Medina y con el Renacimiento, al Barroco, que luego se hizo un pequeño parón para irnos hacia atrás, y estuvimos valorando y se presentó el Congreso sobre el Príncipe Juan Manuel, y que, bueno, una historia que va a futuro y seguramente dará pie a mucho más trabajo. Creo que hay que agradecerles tanto a la agencia a título póstumo como a Celia y su equipo también por todo el trabajo que realizaron y plantearon. Y creo que en ese trabajo y en esa presentación de tantas aristas, el hecho de que esto llegue un poco tarde en el sentido de que en el 11-12 fueron los dos simposios que ahora se recogen, pues quizás nos lleva con cierta perspectiva a darle todavía más valor. Y creo que escuchando a profesor Zafra, pues me permitía entender eso, ¿no? Que aquí hay una especie de abanico tremendo, incluso grande, de cosas que unas se mezclan, otras no, pero nos permiten conocer cómo somos, cómo funcionaba el poder, cómo funcionaba el pueblo, cómo funcionaba las estructuras, a veces de dominio, a veces de relación cordial, cómo funcionaba el arte, cómo funcionaba la devoción, la ciencia, cada momento en cada etapa según sus características, y que, como decía al principio, nos hace no solo sentirnos orgullosos y orgullosas de nuestra ciudad, sino que creo que vinculados, nos hace sentirnos una vinculación tremenda a que esto debe seguir desarrollándose.
bien avanza, bien nunca ha estado estancada, bien en sus diferentes facetas. Hablamos de la cultural, hoy es sinónimo exacto, ¿no? Del mayor, no sé cómo decir. Saldríamos, creo que en un titular de telediario, a las 5 había una presentación, una actividad con el aula de mayores. Ahora estamos con el libro de historia, dentro de breve momentos otro libro, al mismo tiempo que otra serie de actividades. Esa Villena rica en el ámbito cultural lo tiene una riqueza tremenda en el ámbito agrícola, en el ámbito natural, en el ámbito social, económico, y la historia está abierta, por lo tanto habrá mucho que repensar, que reescribir, y sobre todo, como se decía antes, que los interrogantes nos permiten ir al futuro. Creo que es muy bueno saber qué pasó en el pasado, porque queremos mejorar el futuro. Y si estamos aquí, en el presente, es en parte por eso. Lo que conocemos nos va a plantear nuevos retos. Si el doctor Cerdá nos hablaba de la Virgen de las Virtudes de una manera y de cómo se curaba la peste en aquel momento, nos debe llevar ahora a entender nuestro patrimonio, nuestra devoción, nuestra ciencia, nuestra capacidad de mejorar las personas que tienen más dificultades, las personas de ventaja, las ordenanzas municipales que se verán, veremos que hablaba mucho de esa estructura de poder y de a quién se beneficia, a quién no, nos llevará a trabajar para que haya mejores, más cuotas de justicia, más equidad, más capacidad de integración y de inserción social en nuestra ciudad, más respeto medioambiental en nuestro término. Pues yo creo que los libros de foto historia nos ayudan a ganar el presente y el futuro. Por lo tanto, queda agradecer a todas las personas que habéis participado en esto, de forma muy especial, ahora se me ha olvidado antes, a la sede universitaria por su presencia, en este momento, bueno, la figura de María Ángeles, la figura anterior de Antonio Martínez Puche, de Fernando, creo que hasta Fernando llegaron los simposios, creo que Pepe, bueno, pero fue como un nombrado también a representar a todos los directores de las sedes universitarias, de la sede universitaria en sus distintos momentos han tenido una implicación tremenda con la cultura y con la investigación y con estos momentos de historia, ya que formáis parte pues, de la asociación del Castillo, de los Juanos, amigos del Castillo, y que formáis parte de la historia local y de la historia viva que somos Villena, pues, para que sigamos trabajando. Nada más, muchas gracias y leámoslo con más interés que lo que Internet nos ofrece. Gracias. Así que el primer libro recién sacado del horno, te lo regalamos aquí y seguimos. La lista la tiene todo. Vamos a entregar los libros a personas que creemos que han sido importantes en la. Bueno, nos parecía que a todo el mundo se le puede, digamos así, regalar un libro. El problema es que también hay que vender. Entonces, en aquella esquina se desarrolla el libro. Pero de momento, nosotros queremos, en primer lugar, agradecer a todos aquellos que habéis participado escribiendo para este libro. Algunos, como el profesor Rodríguez, como el Eleuterio Gandía, y ahora no veo a nadie más, pero seguro que hay alguna persona más. Los familiares de Sebastián García Martínez creo que también están por aquí. Entonces, por favor, acercaros para que el señor alcalde os sé que, digamos, así con el libro. Nos gustaría que también se acercara Celia Lledó, por favor, si está por aquí. ¿No? Sí. Ah, bueno, pues se lo guardaremos a Celia. Sí. Quería guardárselo también a Celia porque, como bien ha dicho el alcalde, le agradecemos todo. Este libro tampoco hubiera salido sin la ayuda de la Fundación Mirim. Gracias, Antonio. Y también junto con Antonio hay tres empresas, Antonio Soler, Delfín y la otra que no me acuerdo de nunca. Papadita, ¿verdad? Por favor, acercaros, que les demos las gracias por vuestra colaboración. No habíamos salido, seguro que no. Y bien, si hay miembros de la asociación de Príncipe de Juan Manuel, también se acercan, por favor, a recoger el libro, porque aquí entre todos
Sí, sí. Gracias.